templo. Aún dice la palabra que les puso la comida delante de ellos y con cuerdas humanas los llamó y con cuerdas de amor. Qué lindo cuando Dios nos hace el llamado y Dios te llama, gloria a Dios, con lazos de amor. Ahí es donde la Biblia dice que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Ahí es donde Dios dice, gloria a Dios, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido para darle vida. Y está haciéndole un llamado a la iglesia por la buena. Está haciéndole un llamado por la buena a aquellos hombres y mujeres que se han descarriado de la santidad de Dios. Y lo que está llamando, gloria a Dios, con puerta de amor ahorita. No espere usted, no esperemos el momento que Dios nos llame. Gloria a Dios, con látigo, con disciplina o con mano dura. Hay muchos que esperan que Dios los llame, gloria a Dios, con el azote, porque la Biblia dice que el Hijo que Dios ama, Él lo disciplina. Si es que Dios estaba disciplinando a este pueblo porque Él lo amaba. Esperemos, mi amado, que Dios nos llame, gloria a Dios, con lazos fuertes. Si no es el tiempo de que nosotros aceptemos, gloria a Dios, el llamamiento de Dios para este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo ya es la hora final. Alabado sea el nombre de Dios. Se acerca ese día glorioso donde Cristo viene por una iglesia santa, una iglesia sin manchas, una iglesia sin arrugas. Pero ahora el hombre, ahora en día, le ha dado las espaldas a Dios. Mire cómo está mucho. En vez de muchos cristianos, en vez de acercarse a Dios, muchos se están encuevando, están dejando de servir a Dios. Yo te quiero dar un mensaje a la conciencia. Tú que estás tirado en la cama de luto espiritualmente. Usted que está ahí destruido, yo no lo voy a criticar, yo no te voy a mandar al infierno, porque el único que condena se llama el Dios de los cielos. Nosotros solamente somos exportadores de la voz de Dios a través de su palabra. Pero tú que te encuentras ahí en esa cama, alabado sea el nombre de Dios, espiritualmente muerto, gloria a Dios, solamente recuerda de dónde Dios te sacó. ¿Por qué volver nuevamente? ¿O por qué estar en un sitio donde Dios no quiere que tú estés? Es el tiempo que te sacuda y alma te alaba. Es el tiempo que te levantes. Oh, gloria a Dios. Es el tiempo que Dios quiere darte de comer del bien de Él. Ya no siga sufriendo. Ya no siga tirado en esa cama espiritualmente. Ya no siga, gloria a Dios, alabado, comiendo la comida al diablo y a los demonios. Vuelve al manjar de Jesucristo. Vuelve a la fuente de vida que es Jesucristo. Vuelve a santificarte. Vuelve a pararte la brecha. Vuelve a separarte para Dios. Ya se olvidó, mi amado. Hay que olvidarse de todo eso. Muchos ya se han olvidado, alabado sea el nombre de Dios, de santificarse, de recordarse que somos un pueblo separado para Dios. Y gloria a Dios. Jeremías decía 18:15, decía Jehová a través de su profeta: mi pueblo se ha olvidado de mí y se han ido ofreciendo incienso, siguiendo a otros dioses. Oh, alabado sea el nombre de Dios. Y estamos en los últimos tiempos donde muchos cristianos, mi amado, en vez de avanzar, están retrocediendo para atrás. La pregunta es, y yo voy a decirte en esta hora, ¿qué te ha hecho Dios para que regreses atrás? Resentido porque no te contestó. Resentido, muchos que están resentidos, gloria a Dios, porque quizás casi ahí te has postrado en cama.
resentido que quizás porque Dios no te dio esto, no te dio lo otro. Hoy el hombre, hoy en día el hombre está el enemigo de Dios. El hombre le ha vuelto las espaldas a Dios, mismo segundo punto. Donde el hombre se ha olvidado, gloria a Dios, de la bondad y la misericordia de Dios, que si está respirando, si está vivo, si está comiendo, si está trabajando, si está predicando, es porque Dios sigue de pie, sosteniéndolo desde el trono de su gracia. Alabado sea el nombre de Dios. Se han olvidado. La Biblia dice en el libro de Mateo 23:37 adelante. Alabado sea el nombre de Dios. El plan de Dios es grande, mi amado, para su iglesia. Dios ama todavía a su iglesia. Pero hay un diablo que quiere ver a la iglesia sucia, contaminada. Hay un diablo que no quiere que la unción y el poder del Espíritu Santo gobierne dentro de la iglesia. El pecado, gloria a Dios, es el que separa al hombre de la gloria de Dios. Más te alaba, Espíritu Santo. Y a muchos el pecado lo está separando de la presencia de Jehová Dios. Jesús llamaba, y alma alaba al Cordero de Dios, en Jerusalén, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte? Gloria a Dios. A tu gloria a Dios. ¿Cuántas veces quise juntarte a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuánto Dios ama al pecador, cuánto Dios ama a aquellos cristianos que están descarriados. Dice la palabra que muchas veces Jesús lloró por Jerusalén. Él quería tenerla en sus brazos. Él quería tenerla, gloria a Dios, consolándola, dándole calor. Pero el problema de Jerusalén, de su pueblo Israel, que en vez de aceptar los profetas de Dios, los hombres de Dios, ¿saben lo que hacían? Los apedraban y los mataban. Los mataban. Eso está pasando ahora en día. Se vuelve, alabado sea el nombre de Dios, la gente, la iglesia, hombres líderes que se dicen ser cristianos, pastores, evangelistas, que se dice ser evangelista, pero en vez de aportar, en vez de construir la santidad y el verdadero mensaje de Dios, están apedrándolos a los verdaderos siervos de Dios. Ya no los aceptan en los altares. Ya no los quieren predicando. ¿Por qué? Porque hay una verdad que se le está diciendo al hombre ahora en día. Quizás no los están apedrando físicamente, pero los están apedrando espiritualmente. Piedra por aquí, piedra por allá, calumniadores, hijos del diablo, que si no se arrepienten, el diablo se los va a llevar. Ay, no me gusta cómo predica fulano de tal, no me gusta cómo ministra tal pastor, tal evangelista, alabado, no te gusta, sinvergüenza, carnudo, porque todavía estás en la chuleta, estás en el pecado, gloria a Dios. Si tuvieras en la santidad, aceptara la verdad y hiciera, habla Jehová, porque tu siervo oye, gloria a Dios. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libre. Pero no hay, ya no hay muchos que están libres. Porque no eres libre para escuchar la palabra. Porque no eres libre para hablar la verdad. Porque todavía tienes chuleta. Tienes carne. Todavía hay algo que está dentro de ti que te, gloria a Dios, que te inquieta. No te deja hablar. Te remuerde la conciencia y te dice: pecador, pecadora, ¿por qué vas a hablar de santidad si tú andas torcida y torcido?
como un hijo del diablo, adúltero y fornicario, se va a parar en un altar a hablar de decir el Dios es santo, Cristo viene. Y eso está pasando en esta época que estamos viviendo. Muchos falsos profetas, hijos del diablo, pastores que tienen el corazón sucio de adulterio, evangelistas, cantores que están en un altar con una guitarra, que están con un piano, con una batería en la mano, que están en pecado. Dios está llamando a la santidad, pero él está ignorando la voz de Dios. El problema es que puede seguir los años y años ministrando, puede seguir los años y años sirviendo a la iglesia. El problema es que un día todos seremos pesados en la balanza de Dios. La Biblia dice que estaremos en el gran tribunal, en el tribunal de Cristo, donde ahí tendremos que darle toda cuenta a Dios. ¿De qué me sirve que yo me esté desgarrando diciendo, hermano, hay que volver a la senda antigua, hay que volver a la santidad? Y yo soy hijo del diablo pecador que todavía ando tirándole el cuento a la vecina, poniendo los ojos en la mujer ajena. Hay muchos sinvergüenza. Tienen su esposa y comienzan a testearle a la joven. Tienen maridos. Tienen su esposa y no se conforman con la carne que Dios les ha dado. Mujeres que tienen su marido, estoy hablando de los que no están en santidad. Usted goce, usted que está en santidad, diga gloria a Dios, diga aleluya. Y diga Cristo, Dios, Espíritu Santo, habla de tu sierva, tu siervo oye, no se moleste. Y usted que no está en santidad y que necesita enderezar sus pasos, gloria a Dios, no le cierre la voz al Espíritu Santo, no le cierre los oídos. Porque si usted se lo cierra, lo mismo está pasando con usted como lo que estaba pasando en el tiempo de Oseas. Así están. Ya no hay temor, mi amado, de estar en los altares ministrando la palabra de Dios. Disculpen la palabra que voy a soltar. La iglesia no es un corral de cerdos ni de ganado. Gloria a Dios, pero la iglesia, muchos pueblos, no todos. Porque todavía hay hombres de Dios, mujeres de Dios, jóvenes que se santifican. Todavía hay un remanente pequeño, gloria a Dios, que son casa de Dios y puerta del cielo, que no son, gloria a Dios, cueva de ladrones, como Jesús dijo. Ustedes les dijo, habéis convertido en la casa de Dios cueva de ladrones, porque había un alboroto dentro de la iglesia. Anda aquí, Masaya. Gloria a Dios. Me han convertido la casa de Dios en negocio. Y dice la palabra que Dios, Jesús entró y comenzó a tumbar toda la mesa y comenzó a tirar el látigo en aquellos hombres y aquellas mujeres que estaban ahí. Salieron todos despacidos porque estaban convirtiendo la casa de Dios en cueva de ladrones. Yo no te estoy hablando de cuatro paredes. Alabado sea el nombre de Dios. Yo te estoy hablando de tu casa, de tu cuerpo. Nosotros somos la casa de Dios, donde el Espíritu Santo gobierna dentro de nuestra vida. Por cuanto la casa que gobierna el Espíritu Santo tiene que estar limpia, irreprensible para el día de su venida de Cristo. O hay que hacer conciencia. Mi alma te alaba, Dios. Vuelve a la oración, vuelve a la humillación. La Biblia dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartare de sus malos caminos, dice Dios, yo oiré desde los cielos su clamor, sanaré su tierra. Ahora la ventana de los cielos estarán abiertas a favor de ellos, y mi oído abierto a ellos, y mis ojos abiertos para mirarlos. Vuélvete a Dios, vuelve a intentarlo. No te quedes, mujer, ahí en ese estado. Mujer que fuiste, oh gloria a Dios, que viviste una santidad. Gloria a Dios, de un nivel alto delante de la presencia de Dios. Hoy Dios te hace el llamado que vuelva a la santidad. Hombre que estás ahí sentado sucio, es el tiempo que vuelva a santificarte y vuelva a sentarte en la santidad que Dios quiere que te sientes. Tu gloria a Dios. Vuelve a limpiarte la sangre de Jesús. Vuelve a llamar al Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo, límpiame. Espíritu Santo, no me gusta esta vida que llevo, pecaminosa, sucia.
Espíritu Santo, no me gusta vivir en este estado que me encuentro. El único que puede restaurar y puede llevarte nuevamente y puede devolverte la santidad, la gloria, el poder, se llama Espíritu Santo. Voy terminando. Hace falta un hombre, una mujer que vuelva. Mi alma te alaba, Espíritu Santo, en esta hora. Vuelva a la santidad. Vuelva, gloria a Dios, al altar, a gemir delante de la presencia de Dios. Cuando estoy hablando de altar, estoy hablando que hay que hacer un altar dentro de nuestras casas, dentro de nuestras habitaciones. Dios no se olvidaba de su pueblo. Dios estaba atento. Ahora en día el hombre se ha olvidado de Dios. Dios reprenda al diablo. Dios no se ha olvidado de la iglesia. Dios sigue vigente, esperando a aquel que está necesitado, sin fuerza, para levantarlo y restaurarlo. Mientras el hombre se humilla delante de la presencia de Jehová, Dios está atento para restaurarlo. Dios está atento para sanar sus heridas que el diablo le ha hecho. Salmo 51. Alabado sea el nombre de Dios. 10. Mire, el salmista David se sentía como sucio. Se sentía desesperado delante de la presencia de Dios, porque este hombre estaba acostumbrado a vivir una santidad interna y externa. Porque la santidad no solamente se vive por dentro, mi amado. También se representa por fuera. Hay muchos sinvergüenzas que dicen lo que único que Dios mira es el corazón. ¿Dónde está la palabra donde el Señor le dijo, capítulo 23 en adelante, de la levadura de los fariseos? Cuando Jesús le dijo a aquellos fariseos hipócritas, sepulcro blanqueado, ustedes lavan el vaso, le dijo, solamente por dentro, pero no lo limpian por fuera. Límpialo, le dijo. Por dentro, le dijo, para que sea limpio por fuera. Ellos lo limpiaban por fuera, mi amado, lo tenían bien limpio. Ustedes solo limpian el vaso por fuera, pero por dentro está sucio. Límpialo por fuera, le dijo, para que sea limpio. Está hablando de un término espiritual, para que sea limpio por fuera. Acostumbrado a andar con las grandes túnicas, como reverendos, pero estaban sucios por dentro. El verdadero cristiano, la mujer de Dios, se viste como evangélica, como luz en medio de las tinieblas, no como una prostituta, no como una mundana, una pecadora. El hombre de Dios no anda vistiéndose como homosexual, gloria a Dios, como cualquier payaso, hijo del diablo, apretadito, enseñando sus miembros. El verdadero hombre de Dios da testimonio cuando la santidad de Dios está por dentro, tiene que reflejarse por fuera. No me venga diciendo usted que está santo por dentro y por fuera parece pecador o pecadora. La Biblia lo dice, Jesús lo dijo, que hay que limpiar el vaso primero por dentro para que sea limpio por fuera. En todas las acciones, en hablar, en vestir, cómo te conduces, en todas las áreas. Jesús dijo, Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Juan dice, si alguno dice que le conoce, debe de andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo mi Cristo? Él dice que, este principio, dice que en ninguna manera dice que falló y pecó. Pero nosotros si fallamos, porque somos humanos, pero no somos pecadores arrepentidos, no somos pecadores como los demás. No practicamos el pecado como los pecadores. ¿Cuánto le amamos todavía? Voy terminando. David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble es sustente. Una plegaria muy grande. David reconoció su falta. Yo quiero que alguien reconozca su falta. Usted puede esconderse del ojo del pastor, del ojo de los líderes, pero del ojo de Dios jamás se puede esconder.
Ahí es el que está notando todo lo que estás haciendo en secreto. Muchos pueden decir, a mí no me importa, a nadie le importa mi vida, a nadie le importa mi santidad. Pues déjame decirte que a Dios sí le interesa. Porque cuando Dios le llamaba a este pueblo por medio de sus profetas y los amonestaba, es porque les interesaba a Dios salvarlos de lo que ellos iban a acontecer, iban a venir sus enemigos en contra de sus vidas. Y lo que viene a la tierra no es fácil. Vienen los juicios de Dios, viene calamidad, viene hambre, pestilencia, hoy más que nunca en la tierra. Y es importante estar bien recto delante de la presencia de Jehová. El corazón de David estaba sucio, estaba torcido porque había pecado con la mujer que era de él. David decía, crea en mí, le decía, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está limpio o está sucio? Si está sucio hoy, la presencia del Espíritu Santo vendrá sobre ti. Si te humillas y te arrepientes, y comenzará a limpiarte por medio del sacrificio expiatorio de la sangre del Mesías que dio en la cruz del Calvario. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de tu salvación. Qué triste, gloria a Dios, cuando Dios se aparta del hombre. Eso es triste, mi amado. Voy terminando, déjeme unos minutos, présteme unos minutitos. Qué triste cuando ya Dios no está con nosotros. Cuando Dios no está con el hombre o con sus siervos, es una vida, mi amado, solo de fracaso y de fracaso. Y no vaya a decir alguien que cuando esté en pecado y en pecado, porque hay sinvergüenza que se excusan y dicen, estoy pasando por el proceso que Dios me está procesando. Estoy pasando por el valle de sombra de muerte. Pero lejos de Dios está ese proceso. Ese es un proceso provocado que tú mismo lo buscaste. Gloria a Dios. Por el mismo pecado provocado. No fue provocado que Dios te metió al desierto, sino porque tú mismo lo provocaste. Y por eso está en calamidad. Hay gente que está en calamidad. Sale de una y entra otra. La Biblia revela, mi amado, muy diferente al contrario. Dice la palabra que la iglesia va de poder en poder, va de gloria en gloria. Dice que el justo, está hablando de la iglesia, es como la palmera junto al Líbano. Dice que se mantiene plantado en la casa de Jehová, en los chates de nuestro Dios. Y dice que aún en su vejez, dice que se fructificará. Dígame, ¿por qué hay tanto evangélico cristiano que son los fracasados? En una maldición, en una miseria. Sale de una y entra la otra. Porque hace falta la presencia de Dios. Es porque Dios ya se apartó de ti. Por eso vives así. Si el tiempo que te vuelvas a Dios, y él se va a volver a ti. Mi alma canda aquí, más sandalaya, riva soja maya. Gente que espera una respuesta de parte de Dios. Ha llorado de parte de Dios. Pero vuelve a lo mismo. De nada sirve. Dice la palabra que vuelve el hombre como la puerca lavada al lodo. De nada le sirve al hombre que vuelva como el perro vuelve a su vómito. Dios no se agrada de eso. Dios se agrade, gloria a Dios, de que estemos. Mi alma te alaba. Siento la autoridad de Dios, mi amado. Wow. Siento el poder de Dios. Dios se agrada de un hombre que viva la palabra recto, que obedezca su santidad, que le tenga respeto, número uno, a Dios. Número dos, respeto a su siervo que Dios ha puesto en su obra. Sin vergüenza en estos últimos tiempos que ya no respetan a los pastores. Si quieren pasar por encima de las autoridades espirituales que Dios ha puesto. Gloria a Dios. No podemos pasarlos por encima de los pastores. Gloria a Dios, andar inventando, gloria a Dios, cosas que no son. Andar delegando cosas que hay que hacer cuando no son. Dios ha puesto a sus siervos como cabeza para que ellos tomen la decisión y sean dirigidos por el Espíritu Santo. Una cosa es ser un ayudante, un aportador para la viña de Dios.
Una cosa es ser un Aarón, un Ur, que le levante la mano al siervo, gloria a Dios, pero que no lo lleve, por, gloria a Dios, por otras veredas torcidas, rumbo por pasos donde Dios no ha dicho. Mi alma alaba la gloria de Dios en esta hora. Dios está buscando ese corazón que se vuelva a él. Espíritu Santo se ha apartado de muchos. Yo le he dicho a Dios, nunca se aparte tu presencia de mí. Que me dejen todo, que me falte todo, pero menos tu Espíritu Santo y tu presencia. Porque el día que se aparte Dios de nuestra vida, mis amados, somos gente fracasada. Somos gente, gloria a Dios, muertas. Pero cuando Dios está con nosotros, aunque el diablo reviente, aunque la tempestad sea fuerte, aunque los brujos se levanten de esos perros, pero Jehová levantará bandera sobre un hombre que se santifique. Jehová levantará bandera sobre una mujer que honre a Dios. Jehová levantará bandera sobre un joven que honre al Dios de los cielos. Dios no nos dejará vencer por nuestros enemigos jamás. David decía, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque a los que honramos a Dios, nada le faltará. A los que obedecemos a Dios y a los que amamos a Dios. Padre, mi alma te alaba. Espíritu Santo de Dios, no quite de mí tu Santo Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Vuelve. Vuelve al Espíritu Santo, a llamar al Espíritu Santo. Vuelve a encerrarte en tu recámara. Vuelve al cuarto, a la recámara secreta. Estoy terminando. Vuelve a la recámara secreta y en oración y en ayuno. Vuelve a apartar el momento para leer la Biblia. Mi alma alaba a Dios. Ya basta de estar perdiendo el tiempo en cosas que no edifican en las redes. Ya basta de estar perdiendo el tiempo en cosas que no edifican en las TV. En los Instagram, en tantas redes del diablo que se manifiesta. Si vamos a meternos a estas redes, es para edificar al pueblo de Dios y para llevar mensajes de santera salvación a una nación babilónica, a una nación sodomista. Llegó el momento. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Incline sus ojos ahí. Permítame orar. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y gente, Dios me muestra, escuche esto. Dios me muestra gente que están ahí conectados, que sus manos ya las tiene débiles, cansadas, que no puede levantarse y volver a la santidad de Dios. Pero hoy, esta noche, el dedo de Dios está señalando a muchos. Preste atención. Y no te quedarás en el piso, ahí donde estás. No porque yo lo diga, sino porque el Espíritu de Dios te lo está diciendo en esta hora. No te quedarás sucio ni sucia. No te quedarás ahí acostado, tirado en el piso como Elías, deseando morirte y quitarte la vida. Hoy es el momento que Dios te restaura. Hoy es el momento. El Espíritu Santo. Recamansa aquí más santa laya. Todo temor del diablo se va a ir de tu corazón. Toda cizaña que el diablo te ha tirado, que tú pereces, que no te levantas. Hoy se llegó la hora de tu levantamiento. Todo lo en la basura, la cizaña que el diablo te ha metido en tu mente, en tu corazón. Hoy el poder del Espíritu Santo la arranca en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo he hecho fuera por la palabra. Sacata la basoja maya aquí, rica mancha aquí, basoja la ya aquí, maya. Oh, gloria a Dios. Siento tu gloria, Padre, que está aquí. Siento tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús.
Levanta tu mano derecha ahí con la palabra. Oh, por el Dios de Elías. Por el Dios de Elías. Por el Dios de Abraham, de Isaac, recobra vida en el nombre de Jesús. Toda ceguera espiritual en el nombre de Jesús, hecho fuera. Toda inmundicia del diablo, la rompo con la palabra. Toda malicia, todo engaño mentiroso del diablo, de sus secuaces, que ha tirado en esa mujer, ahora lo echo fuera en el nombre de Jesús. Se levanta el caído. Santa Kiriaba, Santa Mar. Hoy los que no habían escuchado la voz del Espíritu Santo y el tímpano espiritual vuelve a abrirse y volverán a escuchar la voz del Espíritu Santo. Hoy el que estaba mudo espiritual vuelve a abrir la boca en el nombre de Jesús. Hoy el que estaba paralizado, paralítico, se levanta en el nombre de Jesús. Demonio mentiroso, diablo, te vas a alargar de esa vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera, vete. Suéltalos. Suéltalos. Anda aquí, abasó Jalaya. Atadura del diablo, fuera en el nombre de Jesús.